video de hoy probaré mapas con 0 jugadores. Como saben, hace tiempo Free Fire añadió la sección de Crea tu mapa, en donde los jugadores pueden crear sus propios mapas o jugar otros que ya han sido creados. Existen mapas desde PvP hasta parkour e incluso escondites o cosas de Skibidi Toilet. ¿What? E incluso hay un mapa que se llama Minecraft. ¿Qué es eso? Hay mapas que son super jugados, como este que se llama Todo Rojo, que tiene 35.000 personas jugándolo. ¿Una locura? Y también hay mapas de escondite que no juega nadie. Así que cracks, en este video nos echaremos un clavado hacia lo más profundo de los mapas de Crea tu Mapa y jugaremos mapas que nadie juega. Sinceramente estoy muy emocionado por lo que nos encontraremos. Así que cracks, espero que les guste mucho este video y ¡pues GG crack! Ok cracks, ya nos encontramos en Crea tu Mapa y vale, hay bastantes mapas que incluso algunos, sobre todo los de PvP, tienen un montón de jugadores. Miren, este tiene 35.000, oh my god. Pero también hay otros que, por ejemplo, este o este o este no tiene ningún jugador. Vale, si nos metemos a todas las categorías, aquí están todos los mapas, en teoría. Y esos que traen una corona son los que ha creado el juego. Si vamos deslizando, como pueden ver, va bajando el número de jugadores hasta llegar a un mapa donde únicamente están jugando 11 personas y es de terror. Así que bueno, yo creo que vamos a comenzar con este. Aunque están jugando 11 personas, como les decía, estos son mapas que tienen 0 jugadores, ya que lo más seguro es que los que están jugando es porque crearon una sala. Porque miren, ya llevamos aquí unos cuantos segundos y apenas se han unido 3 personas, bro. Ok, lo que me estoy dando cuenta es que está en primera persona y el objetivo... ¡Ay! ¿Qué es eso, bro? ¡Uy, uy, 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 la tele descompuesta! Tenemos que conseguir 100 llaves para escapar. A ver... ¡Ah! ¿Pero por qué me sigue a mí? Oye, bro, esto sí da miedo, ¿eh? No puede ser, bro. Necesito una llave. ¿Dónde están las llaves? ¡Ah, ya las veo, ya las veo! Vale, vale, vale. ¿Ok? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Me escapé! ¿Qué dices, bro? Solo tengo 2. Ok, ok, ok. Vale, ¿está ahí el otro lado? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Cuando se empieza a poner roja la pantalla, es que viene detrás de mí. Bro, ¿pero por qué? ¿Sí a los demás? ¿También hay más jugadores? Llevo 7, me faltan... No, es que es imposible, bro. Ya vi por qué nadie juega este juego. Estoy viendo que hay zonas donde hay un montón de llaves, lo cual hace que el juego no sea tan difícil. Pero miren, ¡ay, el gato! No puede ser, bro, apenas hablo y ya llevo 50 llaves. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, bro? ¡Ay, ay, 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 ay! No sé qué sea, bro. ¡Ay, ahora me atrapa un perro, bro! ¿Pero qué pasa? Miren, aquí hay una zona como de un sillón con televisores. ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! ¡No tengo cerca! Viene detrás de mí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, bebecita! Acá hay lluvia de llaves, ¿eh? ¡Ah! Si agarro ese ojo, lo puedo jugar en tercera persona. ¡Ah! Pero únicamente por unos cuantos segundos. ¡Hala! Ese está fachorito, pero ya se me quitó. Se me acabó. Ok, estoy a 6 llaves de lograrlo. Ok, a 3. ¡A 2! ¡A 1! ¡Lo logramos, mi bro! ¡Y quedé en primer lugar! Ok, el siguiente mapa es este que se llama Bulla en un minuto. Y su descripción dice Bulla en un minuto sin hacer nada. Tiene únicamente 14 jugadores. A lo que estarán pensando, Alex, dijiste que ibas a jugar mapas con 0. Pero es que si comparamos con este que tiene 35.000, evidentemente, de millones de jugadores que somos, que solo lo estén jugando 14, es que lo esté jugando prácticamente nadie. Así que vamos a jugar Bulla en un minuto. Ok, a ver, me deja agarrar esta arma. ¿Y qué hago aquí? Tengo que esperar un minuto, ¿no? Además de que estoy solo. A ver, ¿les puedo disparar a los zombies? No, no puedo. ¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí! A ver, a ver, a ver. ¿Agarro los autos? Este mapa... ¡Hala! Este auto está bueno. A ver. Ok, ustedes están viendo un temporizador. No sé cuánto tarde, pero... ¿Por qué? ¿Por qué no me deja disparar así? La munición se acabó, consigue más. Ok. A ver... ¿Y a qué horas va el bulla? Yo llevo más de un minuto aquí. A ver, ahora voy a agarrar esta camioneta. ¡Vamos! ¡Atropellamos a los zombies! ¡Hala! ¿Pero afuera qué hay? ¡Hala! ¡Se me dio un bulla! Y no sé si fuera un minuto, pero... Pues no creo que sirva de nada, ¿no?
Ahora llegó el turno de este mapa que únicamente están jugando 19 personas. Y creo que es porque dura muy poquito. El mapa se llama PvP, Evos, que supongo que se refiere a evolutivas, puños y emotes. Es un mapa de PvP y que únicamente le estén jugando 19 personas. A mí me da que tiene fallas. Estuve esperando un montón de veces para poder entrar. Y es que aunque supuestamente lo estaban jugando 19 personas, me tardó un montón en emparejar. Pero ya estamos dentro y me tocó con este crack que viene vestido de prisionero, que se llama Sub-Zero. Hola Sub-Zero, ¿cómo estás, crack? Ok, ya sé por qué nadie está jugando este mapa. Y es que ya llevamos un rato aquí y el mapa no empieza. Está bugueado o mal hecho, yo qué sé, pero no empieza, crack. Ya sé por qué tiene 0 jugadores. Aunque bueno, aquí dentro estamos 4, ¿eh? Mientras esperaba que el mapa iniciara, me puse a hacer emotes. Ya se eliminó uno, ya se eliminó el otro. Así que en teoría tiene que ganar mi equipo, ¿no? Pero bueno, voy a esperar a ver si es que Sub-Zero se sale y... No, ¿saben qué? Me voy a salir yo y le voy a poner que es aburrido y que la partida es muy larga y nada más, porque pues no funciona. Continuando con los mapas que no juega ni mi abuelita, me quedé con ganas de PvP, así que voy a entrar a este de 1 versus 1 a ver si es que este sí funciona. Ok, en este sí me metió muy rápido, así que supongo que este sí funciona. Y miren, de hecho estamos encerrados como en unas... ¡Como en la cárcel, bro! ¡Ahora yo soy el prisionero! Y este mapa volvió a ser lo mismo que el anterior. Un mapa que no inicia y pues nada, yo aquí junto a Yato Renacido perdiendo el tiempo, cracks, porque el mapa no inicia... No nos deja seleccionar armas y pues nada. Cracks, ahora entiendo por qué estos mapas no los juega nadie. Pues es que no digo que sean malos mapas, pero pues si no funciona, evidentemente la gente no va a querer jugarlos. Literalmente los que están jugando, los que ingresan, es porque piensan que el mapa los va a dejar jugar un 1 versus 1, pero pues no, después se salen. Y miren, ahora soy el único jugador dentro de este mapa. No puede ser. Encima de todo, ni inicia ni nada. Así que, pues crack, tengo muchas ganas de jugar un poco de PvP, así que no jugaré de los mapas de PvP que más jugadores tienen, como este que se llama PvP, que tiene 25.000 jugadores. ¿What? Pero jugaré este que tiene 183, lo cual me dice que a lo mejor funciona. Aunque tiene más de 100 jugadores, únicamente 2 jugadores estamos intentando emparejar, lo que confirma mi teoría. Son mapas con 0 jugadores. Ya llevamos un minuto y únicamente estoy emparejando yo. Miren, me canceló el emparejamiento. A ver, vamos a jugar este que se llama PvP solo rojo, que es 1 contra 1, por lo que esperemos que me empareje rápido. Ok, tardó un poco, pero lo bueno fue que sí nos emparejó. Y a ver, aquí podemos comprar en la tienda. ¡Hala! A ver. Ok, compré esto, a ver, se supone que solo rojos, mis cracks. A ver, veamos, por aquí debe estar mi enemigo. Está aquí escondido, hola Maxim. Dame un rojo. ¡Ah! Si le pego en el pecho no le hago nada. Oigan, eso está bueno, bro. Ya entendí por qué se llama solo rojos. Y miren, puedo comprar todo lo que yo quiera. Uy, eso está buenísimo, bro. Ok, ahí viene Maxim. ¡Y nos vemos, Maxim! Traigo ganas de pegar rojos, bro. Tú te me metiste enfrente del camino, crack. Pégame en el pecho, Maxim. No me vas a hacer nada, bro. No me vas a bajar nada de vida. Pero si yo te pego uno con la Desert. ¡Hala! ¡Dios, mi crack! Oigan, este crack tiene nombre como de botcito, ¿eh? Cuidado con que sea un botcito. Ven, Maxim. ¡Adiós! Vale, pues ya le he ganado creo que 3 o 4 rondas. A ver, le ganaré una más. Y si no me aparece algo como que bulla o algo así, me voy a salir porque... Oigan, está bueno para jugar infinito, pero... Nunca ganas, bro. Es para practicar pegar todo rojo. Quédate parado, Maxim. Te dije que te quedaras parado, Maxim. Y ya por último, vamos a jugar un mapa que me llamó mucho la atención. Y aunque no tiene tan poquitos jugadores, pues bueno, creo que 1300 es menos que 35.000. Así que a ver, vamos a jugar el juego de los Juegos Olímpicos, que como les digo, sinceramente lo juegan muy poquito. Porque vean, únicamente hay 4 personas esperando a jugar este épico minijuego. Ok, cracks, vamos a jugar el mapa de los Juegos Olímpicos. Y a decir verdad, tardó un poquito en emparejarme. De hecho, me canceló el emparejamiento 2 veces. Así que nada, vale, estamos aquí como en un lobby donde podemos hacer música. ¿Y qué es eso que acaba de aparecer? ¡Hala! Ah, ok, el primer juego es climbing. Vale, tenemos que escalar. Ok, vamos.
¡Hala! Miren, como si fuera salto de valla. Vale, vamos, 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 vamos. ¿Ok? Vale, avanzamos. Y vale, llegamos aquí. ¿Ok? Saltamos para acá. Salta para acá. Vale, salta un poquito más para acá. Vale. No te caigas. ¡No! ¡No te caigas! Miren, ya un trolecito puso aquí una pared, Lu. A la hora. ¿Por qué me eliminó? ¡Ay, es una rata! Ok, logramos avanzar por aquí. Vale, perfecto. Ok, ahora avancemos por aquí. Hay únicamente dos lugares disponibles. Uno de ellos será mío. Así que, vale, me pongo... Ah, miren, si pongo una lanzadera... Ah, no. Pero miren, si salto para acá... ¿Por qué me lanzó para acá? ¡Listo! ¡Ah, avancé! Ok, el siguiente minijuego se llama Sniper. Y vale, en teoría tenemos que eliminar a los que están allá adentro, ¿no? Pero también creo que puedo eliminar al otro Sniper, miren. Ahí le di... ¡Ah, se bajó el crack! ¡Hala, le di en la cabeza! Acá este Kla es un troll. Y es muy malo, además de todo. Bueno, me eliminó. ¡Ay, la rata! Me está eliminando por puño. ¡Y me eliminó esa rata, gente! Ahora veo por qué nadie juega este mapa por ratas como ese Kla. Pues bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su like y suscribirse si es primera vez que ven uno de mis videos. Comenten qué les ha parecido este video. Y pues nada, gente, yo soy Alex Go y nos vemos en el próximo video. Adiós.